Bienvenidos a un episodio especial de RuneScape. Y ustedes me preguntarán por qué ando en Mostly Harmless, que técnicamente es isla casi inofensiva. Y vamos a empezar a hacer, bueno, voy a hacer este pequeño video para mostrarles técnicamente lo que me va a salir en una Clue Scroll Elite, que son de las más complicadas de hacer. Y por lo que puedo leer, tengo que escanear alguna parte de toda esta isla en un rango de 27 espacios para excavar y que me lleve a la otra pista. Así es que vamos a empezar. Pues hemos encontrado la primera pista, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar. Nos paramos y le vamos a dar dig a la misma scroll, nos va a abrir una nueva y vamos a tener que hacer abando. Pues finalmente, ya que quedó y hasta la música se había acabado, le voy a dar en cerrar y me va a dar la otra clue. La vamos a leer y este es un poco complicado de encontrar. Solamente tenemos que seguir la flecha esperando que no nos lleve directamente hacia la muerte. Pues nuestra búsqueda nos ha llevado directamente al desierto, ya me estaba muriendo y nos vamos a preparar, yo creo, para pelear. Porque obviamente el maguito este de Gutix no nos va a dejar pasar. Lo que podemos hacer tal vez sería un poquito de Prayer para que me ayude. Y unas cosas que les quería comentar. Bueno, pues pueden llevar un equipo básico. La verdad es que no tiene mucha ciencia una vez que ya los estamos empezando. Y pues yo nada más llevo poquita comida. Como pueden ver, una comida cualquiera casi. No se muere, ¿por qué no te mueres? Ya muérete. Eso, ahí está. Una vez que lo matamos, simplemente volvemos a excavar ahí. Y ya estamos en nuestra tercera, que con esta vendría siendo nuestra cuarta. ¿Cómo se llama? Nuestra cuarta pista. Vamos a leerla y dice que solamente va a funcionar por esta área, que estoy creo que muy, muy cerca. A ver, vamos a ver el mapa. Estoy cerca, Nerdil o Mashal. Debería estar por acá. Entonces yo creo que entre estos lugares vamos a ver si me sale la otra parte. Uf, pues no nos fuimos muy lejos para encontrar esta parte, que estuvo súper fácil. Ojalá si fueran todas. Y vamos con la quinta, que es un puzzle. Como dio estos puzzles, pero bueno, vamos, lo tenemos que hacer forzosamente. Pues creo que ya terminamos, le vamos a dar un log, ya están todos en verdecito. Y vamos a ver qué nos dio ahora, vamos a leerlo y nuevamente es otra pista, ya vamos por la sexta. Pues en nuestro camino nos topamos con nuestro queridísimo amigo Hattie, así es que pues pidieron ayuda, les voy a ayudar un poquito. Esperando que, obviamente que no me mate, aunque no creo que me mate, pero ya estamos cerca de la sexta. Ok, ya estamos a unos pasitos, eso si no me equivoco, vamos a ver, es un poco complicado atinarle, ahí está. Y vamos a utilizar Dig, nos va a salir otro personaje favorito de Gutix, lo vamos a tratar de eliminar rápidamente. Ya tenemos también los Hattie Paws, y otra vez yo creo que se repite el mismo proceso. ¡No, no, no! Mientras no me haga caso el nuevo Hattie, que yo ya no lo quiero matar, ya le ayudé un poco a los otros, lo que me importa es diablos. Listo, ya se murió. Le voy a dar clic en Spade, ya lo tenemos aquí, open. Y vamos a leer hacia dónde nos manda la séptima pista. Moadoraps. A las minas de los enanos, más bien de los duendecillos. Y es que vamos a ir para allá. Pues una vez que ya estamos aquí en la ciudad, ya encontramos, según yo, la última parte de la misión. Bueno, más bien de esta cosa. Vamos a darle dig. Y por fin tenemos el Puzzle Castle Elite. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dieron en esta ocasión. A ver si vale la... ¡No!
Ahora sí, después de que grité, ya lo vamos a abrir, un log. Y esto fue lo que nos salió: van dos Crochier, un Code Dragonstone, Swamp Blizzard, no sé por qué. Y finalmente Juicy. Un valor aproximado de 146.000. Yo creo que me tardé más en buscar lo que me dio. Y bueno, pues así me voy a quedar con estas recompensas. ¿Esta cosa cuánto cuesta? Ha de costar muy poquito, ¿no? Cuesta 7000. Es que espero que les haya gustado este video rápido de las Clue Scroll Elite y lo que nos salió en el primero. Esperemos hacer más. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos en la que sigue. También comenten qué es lo que les ha salido a ustedes. Hasta la próxima.